Bienvenidos a Kummersbach. Kummersbach es una pequeña ciudad al centro de Alemania que es conocida por los alemanes como la Pequeña París. ¿Quieres conocer los encantos de esta ciudad y su entorno natural? No te pierdas este video. Si lo que te gusta es recorrer las tiendas e ir de compras, te voy a presentar el centro de Kummersbach. Kummersbach tiene un mall para ti, modernísimo y con 70 tiendas. ¿Vamos a verlo? Bueno, y acá tenemos el Forum, que es el mall de Kummersbach, con 70 tiendas en su interior. Está el Saturn, que es una tienda de electrodomésticos, línea blanca, electrónica, buenísima. También tenemos un patio de comidas adentro. Vamos caminando por la Kaiserstraße. Este paseo peatonal es el centro comercial de Kummersbach, la parte como más antigua antes del mall. Aquí también encontramos toda clase de tiendas, desde agencias de viaje, banco, farmacia, ropa, edificios médicos incluso. Una de las cosas que se da muchísimo acá en Kummersbach son las cafeterías, tanto para tomarse un café o comerse un helado. Eso es muy típico acá y suelen siempre tener gente, invierno, verano. En invierno con unas agradables mantitas que te protegen del frío y en verano el solcito te acoge. Y para terminar con nuestro paseo comercial, les vamos a presentar una tienda de calibre internacional, H&M, distribuido en 3 pisos. Y entre tanta ver cafetería y heladería, de verdad me dieron ganas de probar uno. Probemos con Martini, que es una de las más antiguas de Kummersbach, de origen italiano y desde 1901 su existencia. Vamos a partir preguntando, ¿cuál es el helado que más se consume acá? Y vemos. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds. Bueno, y si lo tuyo es más la naturaleza y el deporte al aire libre, quédate con nuestro segundo imperdible, los senderos de caminata. Vamos a seguir este sendero a ver a dónde llegamos. Una de las cosas choras de caminar acá en Alemania, en general en Europa, es que cuando vas pisando suelos que tienen más de 2000 años de asentamientos humanos, la verdad es que es imposible no encontrarte con algún vestigio de algo, de historia que se fue construyendo sobre historia, desde la época romana, la época medieval, incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, que no está tan atrás, pero hay búnkers, hay cuevas, hay cosas escondidas. Vamos a seguir, aquí se nos bifurca el sendero de caminata, pero acá siempre está dentro del orden alemán, todo súper bien indicado. Estamos a punto de llegar a nuestro primer destino que decía el cartelito, la Burg Neuenberg. Vamos a ver de qué se trata. ¡Wow! Hemos llegado a la Burg Neuenberg. No es un castillo propiamente tal, más bien una ruina. La primera data de esta construcción es de 1160. Sin embargo, lo que fue en ese entonces, la verdad es que no se sabe. Pero después de la guerra de los 30 años se convirtió en una fortificación. Una fortificación que tenía esta torre como la torre entrada principal. Dos torres más que están bastante demolidas y ya se las consumió la vegetación.
Y esto era el patio central de la fortificación, donde se armaba la gente y se protegía ante los ataques. Este era el muro perimetral de la fortificación. No deja de ser increíble que estamos al lado de una muralla que tiene casi 1000 años. Vamos a retomar ahora el camino de senderismo, de la ruta marcada que vimos al principio, si se acuerdan, para descubrir lo que es la Burg Aibach. Y con apenas 1 kilómetro o algo de caminata, llegamos aquí a la Burg Aibach. Este pequeño castillo, que nace como residencial el año 1300, más o menos, sufrió un incendio como 500 años después de su ejecución. Lamentablemente, después de eso, se trató de muchas maneras volver a construirlo, hacer una reconstrucción. Sin embargo, el Estado nunca lo financió y ahora se convierte en un bonito atractivo turístico. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Después de una pequeña caminata por el bosque, de atrás de nosotros dejamos al Schloss Kimborn y acá nos encontramos con un local de autoservicio para los senderistas. Esto es súper típico, la verdad es que yo lo había visto principalmente para comprar huevos. Tú dejas el costo del huevo, te indican cuánto cuesta y te llevas tus huevos y nadie supervisa nada. Estos locales se basan en la confianza para que sigan funcionando. Vamos a ver qué es lo que tenemos porque ya estoy muerta de sed. Apfelholzner. Este juguito cuesta 2 euros, entonces yo saco 2 euros, los deposito en la caja y me siento cómodamente a tomar mi juguito y a descansar un poco de esta maravillosa caminata que tuvimos hoy día. Ahora, si lo tuyo no es el agua ni las caminatas, sino más bien el turismo urbano, no te pierdas a continuación el tercer imperdible. Y aquí, a solo 6 kilómetros del centro de Kummerspass, nos encontramos con el museo ferroviario más grande del distrito montañoso. Este es un museo básicamente en vivo. Esta es la maestranza de trenes donde reparaban las locomotoras a vapor de la época de principios del siglo XX. Y más que ver las vitrinas de cristal, podemos ver qué es lo que están trabajando dentro. ¿Entremos a verlo? Esta máquina de vapor, construida en 1914, es la joyita del museo. Se le conoce como el león de la montaña, ya que en ciertas ocasiones sigue circulando con pasajeros inclusive. Tomar uno de esos paseos hay que ver en la página web, ya que son bastante exclusivos y suceden una vez al mes aproximadamente. Oye, entrar a este museo es como remontarse a épocas pasadas. Todo se conserva como a fines del XIX, principios del siglo XX. Me acuerdo de mi abuelo que tenía una colección de trenes Märklin. Te juro que me siento como en el mismo lugar, pero a otra escala. Y aquí estamos parados en la plataforma giratoria. Esto es parte del corazón de este museo, junto con la histórica nave de principios del siglo XX y sus 11 pozos de reparación. Preparándonos para el paseo.
Este es uno de los carros arrastrados por el león de la montaña, la Valtruel, la máquina a vapor que estuvimos viendo adentro. Se espera que a fines de junio se reactiven los paseos en esta máquina. Y este fue el recorrido por este increíble e interesantísimo museo de trenes. ¿Sigamos? Si a ti lo que te gusta es el agua y los deportes acuáticos y además llegaste a Kummerspach en verano, definitivamente tu imperdible es este. Bueno, el lago Ager es uno de los lagos donde te puedes bañar en las cercanías. Y aunque eso te suene extraño, la verdad es que no en todas partes te puedes bañar. Ya sea porque la calidad del agua podría dañarte a ti o tú podrías dañar al medio ambiente. Por lo tanto, el lago Ager es uno de los pocos en las cercanías de Kummerspach donde efectivamente puedes bañarte, hacer deportes acuáticos. A pesar de que se ve como densa la vegetación, me tinca que por aquí podemos encontrar una huella que llega al lago. Metámonos a ver qué encontramos. ¡Wow! Cuando empieza la temporada, el acceso no siempre es fácil, porque está todo lo que dejó el invierno. Vamos, tú puedes. Ya. Bueno, y aquí ya estamos llegando a la orilla, que no es la orilla de arena blanca, pero es un lago artificial, así que estos son los espacios que hay. Caminando por la orilla del lago Ager, vamos llegando a lo que es la represa del lago Ager. Aquí vemos un sector de estacionamientos donde en este minuto está lleno, un día domingo. Y vamos caminando sobre la represa del lago Ager. Esta obra se construyó durante 2 años, entre 1926 a 1928. Hace 30 años se declaró Monumento Nacional. La pesca deportiva también es otra de las actividades que se da mucho en la mayoría de los lagos acá. Y con esta maravillosa imagen nos despedimos del lago Ager para ir a nuestro siguiente imperdible. Bueno, y si a ti lo que te interesa es saber más de la historia que hay detrás de las ciudades que visitas, te vamos a contar la historia de Kummerspach. Kummerspach como asentamiento data del año 900. Sin embargo, en 1652 hubo un gran incendio que arrasó casi con todo el poblado. Y a solo una cuadra de lo que fue el centro comercial de Kummerspach nos encontramos con la primera municipalidad de Kummerspach. Este edificio de 1835 se encontraba entonces en lo que era el borde urbano. Y ahora nos vamos a adentrar al casco histórico de la ciudad, la Altstadt de Kummerspach. Y vamos llegando al Simonsplatz. Este vendría a ser como el centro de la Altstadt, el casco histórico de Kummerspach. Lleva el nombre del doctor Simons, quien junto a su señora y su familia tuvieron que huir durante la Segunda Guerra Mundial. Y casi terminando nuestro recorrido por la Altstadt de Kummerspach, nos encontramos con este pequeño sector que a mí de verdad me encanta porque es el fiel reflejo de lo que fueron las construcciones de mediados del siglo XIX. A este lado tenemos el clásico revestimiento de piedra pizarra y por el otro lado
La estructura con madera de roble, debidamente tratada, donde la parte blanca no cumple ninguna función estructural. Esta fue la primera cárcel de Kummersbach. En esta construcción de unos 120 metros cuadrados aproximadamente, teníamos 4 celdas más un habitáculo de 2 piezas y media. El gran tema es que en ese habitáculo vivía el gendarme de la época con su señora y sus 9 hijos. Atrás mío tenemos el antiguo edificio de las industrias Steinmüller, probablemente uno de los culpables de que Kummersbach haya reactivado su existencia después de 1800, ya que contrató muchísima gente, con lo cual este asentamiento volvió a cobrar vida. Esta es la iglesia católica de Kummersbach. Esta torre tiene cerca de 900 años y en esa época la arquitectura religiosa no era muy variada, porque a pueblo que vayas vas a ver el mismo tipo de construcción en las iglesias. Y si quieres terminar tu recorrido por Kummersbach con una romántica cena a la orilla del lago, te recomiendo el Sintorn, un restaurante tailandés con una amplia variedad de platos. Bueno, y si a estas alturas de recorrido se siguen preguntando por qué a Kummersbach se le dice la pequeña París, les voy a contar que se ganó ese apodo a principios del siglo XX. Bueno, en esos años, siendo Kummersbach una ciudad relativamente pequeña, ya contaba con una infraestructura bastante completa. Eso la hizo compararse con la Gran París. Y hemos llegado al final de nuestro recorrido. Si te gustó este video, por favor dame tu like. Y si además te gustaría seguir conociendo ciudades y pueblos, suscríbete a nuestro canal. Con eso nos ayudas a seguir llevando lugares nuevos a tu casa.